Chicos, chicas, ¿cómo están? Bajen sus barreras. Vamos a empezar a divertirnos con esta energía. Pongan una mano en su timo, una mano en su hueso púbico, respiren y saluden a su cuerpo. Hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo. ¿Qué tomaría para que reconozcan que su cuerpo es el espacio perfecto, maravilloso, súper contributivo para actualizar la realidad que ustedes quieren? Y requieren estar vinculados con su cuerpo para poder actualizar esa realidad con facilidad. No actualizas tu vida con tu mente. No creas tu realidad con tus pensamientos. Elijas una energía, la encarnas en tu cuerpo y a través de ahí tomas acción para actualizarla. Entonces, todo donde han desestimado la participación de su cuerpo en la actualización de su realidad lo quieren destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, malo podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y ahora perciban este espacio. ¿Cómo es el futuro que te gustaría crear para ti? No le pongas tamaño, color, forma, estructura, percibe la energía del futuro grandioso que te gustaría crear para ti. Si quieres ponerle ahí... Triplicar tus ingresos, una casa nueva, un carro nuevo, agrégalo, ponlo ahí, pero también percibe la energía de la vida que te gustaría crear. No te quedes solo en un carro nuevo, invita a esta percepción la energía de ese carro nuevo en tu vida. Es decir, no lo separes de tu creación, no lo veas como algo separado de ti. Percibe ese carro nuevo, esa casa nueva. Ese, ese triple o cuádruple de ingresos para ti, percibe la energía que eso trae a tu vida y hazla formar parte de tu creación. Una relación, mayor comunión con tu cuerpo, viajes, gozo, diversión, todo eso invítalo a esta creación, pero invítalo desde un espacio energético, es decir, no invites la abstracción de eso que estás eligiendo. Pon la energía que eso invita a tu vida en la energía de esta creación. Y más, pregúntate, ¿qué más te gustaría agregarle a tu vida para crear un futuro grandioso? ¿Qué más te gustaría agregarle a ese futuro grandioso que tu mente no sabe y no conoce, pero sí sabes cuál es la energía? No importa si hoy tu mente no sabe cognitivamente qué es lo que quieres crear o qué es lo que quieres como tu futuro permite que esa energía de lo que verdaderamente es grandioso y funciona para ti forme parte de la creación de ese futuro y agrega todas esas energías percibe ese futuro y siente cómo se siente ese futuro en tu cuerpo si percibe cómo tendrías que ser cómo serías cómo te mostrarías cómo sería tu vida cómo serían tus relaciones cómo sería todo tu entorno si actualizaras ese futuro para ti. ¿Okay? Solo pone esa energía ahí. Y ahora jala energía de todo el universo, arriba, abajo, atrás, adelante, todo alrededor tuyo para nutrir ese futuro. Para que cualquier parte de ese futuro que sea débil, que no tenga fuerza, que te parezca que sería muy bonito, pero es imposible para ti, cualquier percepción vaga de ese futuro, cualquier toda la mente que usas para hacer vago ese futuro, vamos a hacerla a un ladito y jala energía para nutrir ese futuro. Nútrelo, fortalécelo, llénalo de energía. Que todo lo que te parece imposible se nutra con la energía de las posibilidades. Que todo lo que te parece difícil se nutra con la energía de la facilidad. Que todo lo que te parece eh, difícil de alcanzar, se nutra con la energía de estar totalmente disponible para ti. Jala energía arriba, abajo, atrás, adelante, todo alrededor tuyo y nutre ese futuro. ¿Qué más le puedes agregar? ¿Qué otras energías puedes poner ahí? ¿Qué requiere ese futuro de ti? Para nutrirse, para fortalecerse, para estar listo para nacer y actualizarse para ti. Nútrelo. Enciende tu energía nutritiva, orgásmica, generativa, contributiva, tu sexual, es la energía que estás haciendo cuando eres tú, y jala energía de todo el universo, arriba, abajo, atrás, adelante, todo alrededor de ti, hacia ti, a través de tu cuerpo, a través de ese futuro y de regreso al universo. Nútrelo, llénalo de energía, llénalo de ti, de tu potencia, de tus capacidades, de tus habilidades, de tu energía. No te preguntes cómo, solo hazlo, no tengas dudas, recuerda que la energía te obedece. Jala más energía. ¿Y cómo vas a saber cuando ya jalaste mucha energía, cuando ya es suficiente? Vas a sentir como si tu corazón se pusiera calientito, como si tu pecho se abriera, como si se dibujara una sonrisa en tu rostro, algo diferente va a haber en tu energía que te muestra que ese futuro ya se nutrió y ya se fortaleció. Con esta energía que estás jalando. ¿Ok? Y ahora, ese futuro ya está creado para ti. Ese futuro ya existe creado en el universo para ti. El siguiente paso es actualizar. Te doy un tip. Ese futuro que ya está creado quiere nacer, quiere actualizarse, tiende a existir. ¿Estarías dispuesto a? jugar con ese futuro y permitirle que te contribuya. ¿Estarías dispuesta a recibir toda la información y la contribución que ese futuro tiene disponible para ti para que tú lo actualices? Imagínate que ese futuro que ya existe, que ya sabe cómo es, de qué tamaño, de qué color, de qué sabor, cómo, cuándo y dónde, te diera toda la información que requieres para actualizarlo te a las personas, los lugares, las clases, la conciencia, las elecciones disponibles para ser actualizado. ¿Cómo sería tu vida si permitieras que el futuro te contribuyera? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú para permitirle a este futuro grandioso que estás eligiendo para ti que te contribuya a actualizarlo? Todo lo que te impida hacer, saber, percibir y recibir esto y escuchar con claridad ese futuro y vincularte con él y permitirte que te contribuya, ¿lo podemos, por favor, devolver con conciencia de herida, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir, destrear ahora? Gracias. Hacerte equivocado, bueno, malo podipoc, todos los nueves cortos, chicos y más allá, y permite que ese futuro te contribuya. Jala energía ahora de ese futuro hacia ti. Y en esa energía que estás jalando, pídele información. Pídele que te muestre las posibilidades, las elecciones disponibles, a dónde requieres ir, con quién requieres hablar, qué requieres dejar ir, qué requieres recibir, qué requieres soltar, qué requieres cambiar, todo lo que se requiere de ti para que ese futuro se actualice con total facilidad, gozo y gloria. Recibe la información. Recuerda, no importa que no la recibas cognitivamente, recibe energéticamente toda la información que ese futuro tiene disponible para ti. A dónde ir, con quién hablar, qué posibilidades elegir, qué soltar, qué recibir, qué cambiar, qué acciones tomar y qué energías encarnar para que ese futuro se actualice físicamente para ti. Jala más energía de ese futuro, permite que el universo entero participe en esta actualización. Cuando jales energía de ese futuro, también fluye esa energía por todo el universo, para que todas las moléculas dispuestas a contribuir a que ese futuro se actualice sepan cuál es la energía de lo que quieres actualizar como tu vida. Jala energía del universo a través de ese futuro, hacia ti, a través de tu cuerpo de regreso al universo y permite que todas las moléculas se enteren de qué es lo que quieres crear como futuro y qué es lo que quieres crear como tu realidad. Recibe más, recibe esa información, comparte esa información con las moléculas del universo y relájate en esta creación. ¿Estás dispuesto a permitir que esto se actualice? ¿Estás dispuesto a bajar tus barreras y dejar de controlar la creación? ¿Estás dispuesto a salirte de tu mente y permitir que el universo, el futuro y tu conciencia y tu saber te muestren la información, el camino, las posibilidades que puedes elegir, que está disponible para ti? Todo lo que lo impida lo podemos por favor destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, acerca de equivocado en Amalopodipocto, los naves cortos chicos y más allá. ¿Y qué les parece si en 7 activamos la magia que se requiera en el universo, en este futuro, en nuestras creaciones, en todo lo que se requiera para que este futuro se actualice así, con total facilidad y como por arte de magia? En 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Acertado equivocado, bueno, me lo podí poco, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Y en 12 vamos a crear un futuro que nunca antes ha existido para nosotros en el planeta y en el universo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acertado equivocado, bueno, me lo podí poco, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto, chicos, chicas? Muchas gracias.